los muertos se rebelarán contra la vida y harán de ella un suplicio. Fue lo primero que escuché allí. Nos veremos en el infierno, amigo mío. Era mi voz sin vida la que escuché saliendo desde mi interior cuando caminaba por la zona vieja del camposanto. Tumbas entreabiertas y lápidas resquebrajadas, árboles con las ramas desabrigadas abriéndose camino entre los pasillos de las tumbas, intentando abrigarse a algo que tuviera un presente de vida. Me encontraba perdido, sin tener nada sentido para mí. De mi interior solo escuchaba: nos veremos en el infierno, amigo mío. Caminaba por el camposanto con la única compañía de la sombra de los cipreses. Era como si me guiaran hacia algún lugar. Mi persona, si es que era lo que caminaba, no daba sombra ninguna. Eso me contrarió. O quizás me tendría que haber asustado. ¿Qué más da si nos veremos en el infierno? Eché a correr como si alguien me persiguiera. No tenía miedo. ¿Pero por qué huía y de qué? Así lo hice, en busca de la salida de aquel desolado cementerio. No encontré salida ninguna. Las sombras de los cipreses seguían a mi lado, alargando mi figura por encima de las lápidas. No sentía mi respiración. Toqué mi pecho con la mano derecha buscando el ritmo de mis latidos. ¿Qué me está pasando? Grité preguntando con todas mis fuerzas no sé a quién. Ya no eres nadie, lo serás a partir de cuando nos veamos en el infierno, amigo. Seguía escuchando desde mi interior esas voces que me atormentaban desde que llegué a aquel lugar reino de la tristeza y la desolación. El cielo se empezó a cerrar y todo el cementerio se cubrió de tonos grisáceos. La compañía de las sombras de los cipreses empezó a difuminarse, mientras, lentamente, la oscuridad se adueñaba de todo el entorno. De las tumbas intactas se deslizaron las lápidas. De todas ellas surgieron llamas. En el pasillo formado por las tumbas surgió una imagen oscura, encapuchada. De su cara emanaba una mirada con unos ojos tan enrojecidos como el de las llamas que surgían de las abiertas tumbas. Entonces fue cuando empecé a entender lo que me iba a ocurrir. No sentí ningún miedo. Quise arrepentirme de algo, pero no tenía de qué. Los recuerdos los guardé bien profundos por si alguna vez pudiese llegar este momento. Entendí que mi alma había estado vagando, pero me alegré de que ella no hubiera sufrido mucho tiempo.
descanso quizás no fuese el deseado por mí, pero aquí me encuentro y ya no hay marcha atrás. Caminé con paso firme hacia la imagen encapuchada y cuando estuve a su altura y con una mirada fría, le miré fijamente a sus ojos enrojecidos y le dije: ya nos estamos viendo, amigo. Aquí. En las puertas de tu infierno.